tardes, bienvenidas y bienvenidos aquí a Qué Parte No Entendiste. Te estamos acompañando obviamente también en esta jornada, una jornada que nos tiene que servir también para reflexionar, ¿no? Para hablar de lo que ha sido este paro a nivel nacional. Salta no ha estado exenta, creo que hay muchas cosas que seguramente se estarán evaluando a través de Carlos Morelo y de Malvina Gareca, pero como un resultado también de lo que ha sido, ¿no? Esta definición y esta cuestión que atañe a todos los trabajadores, el impacto también que hay en la caída del poder adquisitivo, creo que eso sobre todo tenemos que pensar y no verlo como una división que es meramente política o ideológica, ¿no? Acá hay una situación donde mucha gente la está pasando mal, donde están reclamando por cuestiones que son genuinas, así que creo que eso es lo válido y lo que hay que replantearse en un día como hoy. Bueno, y también aprovecho para mandarle un beso muy especial a mi tío que está cumpliendo años en esta jornada, así que a mi tío Julio un abrazo enorme. Y yo me voy con mi primer invitado, pero antes les comento también que va a estar Juan Murillo hablándote de un tema súper actual, ¿no? ¿Qué pasa con las ferias americanas? La moda vintage, para que lo tengas en cuenta, algo que también seguramente se explota en momentos de crisis, ¿no? Pero como te decía, me voy con mi primer invitado para hablar de arte, lo que está pasando también en el marco del Abril Cultural, y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, vos sos escultor, vas a estar también dentro de este Expresarte Colectivo, ¿no? Que va a tener lugar el día sábado. Hemos estado además hablando ya de todas las diferentes expresiones artísticas que se van a mostrar ahí, así que bueno, un gusto recibirte. Igualmente. Bueno, ¿y cómo estás viviendo esto, ¿no? Recién afuera de aire hablábamos un poquito. No es tan fácil ser artista, y menos en estos tiempos, ¿no? Digo, no sé si una de las cuestiones que yo te planteaba es si efectivamente se puede vivir, sobre todo en provincias como Salta, ¿no? Del arte exclusivamente. Sí, mira, como te comentaba también afuera de aire, creo que actualmente vivimos una crisis cultural. Para ponerlo en dos palabras, vivimos un colapso de, como consecuencia de decisiones de nuestros representantes pasados, actuales y de propias elecciones. Creo que, así como hablamos de crisis financiera, de crisis política, de crisis económica, creo que también podemos, digamos, englobar todas en la crisis cultural. Creo que deberíamos tratar de reciclarnos para comprender y aceptar, digamos, esta gran dificultad que nos atraviesa a todos como sociedad y como individuos. ¿Crees también, por ejemplo, que el arte tiene compromiso social? Digamos que siempre ha estado atravesado por esto, por lo que va ocurriendo en una época. Creo que sí, que está vinculada a todas las manifestaciones sociales, digamos. No podemos desvincularla de... Claro, no podemos desvincular las expresiones artísticas de las manifestaciones sociales. Bueno, ¿y cómo ha sido tu trabajo, tu proceso en esto, ¿no? En la escultura, fundamentalmente? Y bueno, digamos, podemos hablarlo por etapas. Yo el tema de la escultura la tengo desde muy chico. Comencé desde muy pequeño con Curiosidad, claro. ¿Cómo fue? Sí, fue como, en realidad no por curiosidad, sino fui descubriendo eso que se iba movilizando, digamos. Tengo una familia que tiene dotes artísticos, también viene por ahí, pero yo a medida de que fueron pasando los años fui descubriéndome también y fui descubriendo en los diferentes procesos mis diferentes etapas de producción. Qué bueno. A partir de los 20 años, más o menos 21 años, yo comencé con un proceso, con una producción ya constante, digamos, de esculturas. Me dedico a... tengo dos facetas, digamos, tengo una abstracta y una realista, digamos, trabajo con animales y en la parte abstracta utilizo conceptos. Y bueno, trabajo con busco las formas de esos conceptos. En el 2000, más o menos 12, empecé una serie de trabajos que se titula Forma y Movimiento en el Espacio. Sí.
es una serie de varias obras, de las cuales una de las obras que presento en el marco del Abril Cultural en la Academia Danzarte, una obra que se titula Momentos de Fuerzas, ajá, que forma parte de la serie de ese trabajo. Y también estudiaste la licenciatura en Antropología, ¿no? Profesorado de Artes Visuales. Exactamente. Estudié la licenciatura en Antropología y el Profesorado de Artes Visuales, además de el estudio gastronómico también, que, ajá, es a lo que actualmente me... Lo que te dedicas fuertemente, me dedico, digamos, fuertemente, exactamente. En estos momentos, ¿no? ¿Y esto lo haces en qué están hechas las esculturas? ¿Qué es lo que utilizas? Trabajo con madera, ajá, y con metal, y utilizo una técnica que se llama construcción y ensamblaje. Uh-huh. Normalmente trabajo con maderas duras. Puedo mencionar algunas de las maderas: guayacán, palo santo, quebracho, algarrobo negro, tipa amarilla, entre otras que son de origen importada. ¿Qué es lo que pensás del reciclaje, ¿no? Porque recién decías también, bueno, hay una crisis que la podemos definir como una crisis cultural y donde todo de alguna manera se atraviesa, se funde ahí, ¿no? ¿Qué es este concepto que vos tenés de reciclarte? Pues pienso que si pudiéramos reciclarnos, digamos, lo que podríamos hacer utilizando ese concepto, que para mí es súper hermoso, sí, y no complejo de explicar, porque básicamente reciclar es traer un desecho, traer, uh-huh, algo que ya fue utilizado, claro, y reutilizado, sí, y volver a utilizar, uh-huh, ese material con un fin. Yo lo que digo es que si pudiésemos, digamos, reciclarnos como personas, reciclarnos, sí, como sociedad, quizás nuestros desechos más humanos, claro, quizás podrían ser potenciales transformadores de la cultura. Uh-huh. De hecho, el trabajo que yo realizo con madera, sí, es un trabajo de reciclaje. Uh-huh. No compro madera en ningún lado. Tengo amigos que tienen aserraderos, son carpinteros, y lo que hago es rejuntar pedazos, uh-huh, de... Que no se han utilizado, que son pedazos que se iban a desechar, ¿no? Que por ahí no tenían una utilidad definida. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pienso que como sociedad, ¿no? Si lograríamos reciclarnos como sociedad, quizás pudiésemos utilizar todos aquellos elementos y recursos para utilizarlo como te, claro, decía, en beneficio, ¿no? De exactamente, todos. Sean potenciales transformadores de la cultura, ¿no? Buenísimo, bueno, la verdad que me encanta lo que estás diciendo, y sobre todo, ¿no? Que también a través del arte uno pueda ver plasmado este tipo de reflexiones, ¿no? Que creo, uh-huh, que está bueno, si bien cada uno, me imagino que el artista crea algo y queda liberado después a la interpretación del otro, pero también está bueno ponerlo en palabras, ¿no? Para que la gente entienda ese concepto. Entonces, todo esto va a estar en Danzarte. Les recordamos a la gente que esto va a ser el día sábado a partir de las 16, ¿no? Este espacio que en este momento han tomado la denominación de Expresarte Colectivo, se va a desarrollar ahí en España 1666, ahí queda este multiespacio cultural que es Danzarte, y todo esto se hace en el marco del Abril Cultural, ¿no? Así que aprovechen para ir, hay solamente una suma que es una suerte de colaboración para sostener los gastos de todo lo que es mover este despliegue, ¿no? 30 personas van a estar compartiendo con ustedes a lo largo de toda esa tarde hasta la noche, con bandas musicales, bueno, artes visuales, va a estar Alejandro también con el tema de las esculturas. Todo esto, entonces, solamente con 50 pesos que tienen que contribuir, ¿no? Así que está muy bueno. Alejandro, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado y, bueno, espero en algún otro momento que vengas y nos traigas algo de tu producción también para que podamos apreciarla y compartirla entre todos. Bueno, ¿sí? no hay ningún problema. Que tengas muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Nosotros nos vamos a una pausa, en un ratito continuamos ya con Juan Murillo y esto de las ferias americanas. Ya volvemos.